Hoy se cumplen 247 días de los 1000 planeados por la Fundación Colombia Vive y su proyecto Pato Amore, una manera lúdica de enseñar temas como la paz, la tolerancia, el respeto y la reconciliación. 30 jóvenes de la localidad de Usme son los encargados de promover entre adolescentes y ancianos una manera digna de convivir. Pato Amore. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Fundación Colombia Vive nació hace 5 años con un estudio que se hizo sobre la problemática de los jóvenes aquí en la localidad. Entonces trabajamos 4 programas, uno hacia la parte productiva y el programa de la parte de recreación, cultura y deporte. Pato Amore significa paz, tolerancia, amor, respeto y reconciliación. Ese juego de valores llevan a Pato Amore. Si empezamos por la derecha, ¡ra! Pato Amore pretende promover el derecho de la recreación, pero no solamente divertir por divertir, sino a la vez recrear y educar. Puso 2, puso 3, puso 4, puso 5, puso 6. Al llegar, vine como a buscar una forma de empleo, pero aquí las expectativas me las cambiaron. ¿Por qué? Porque me explicaron el sentido de lo que estaban haciendo y es algo que le hace sacar todo el amor del mundo a un proyecto que tiene que ver con la comunidad. Colombianitos somos los recreadores de la Fundación Colombia Vive, que lo estamos representando como en forma de payaso, pero no un payaso normal, sino un payaso que enseña, no como todos los payasos que aparecen en la televisión, que son como una especie de show, payasos que hacen reír a la gente en actuación. Nosotros somos unos payasos que hacemos reír a la gente con las cosas que estamos enseñando. ¿Por qué haces esto? Porque me gusta mucho y pues, me llama mucho la atención de trabajar con ellos. Que cuando pasa de las 12, que cuando pasa de las 12, ellos ayudan con su lúdica, con su juego, con su creatividad y todo, a que los niños desarrollen las 4 etapas del desarrollo, ¿no? En sí, el desarrollo integral. Estamos llevando a cabo la Hora Feliz con el Hospital de Usme en compañía de Usmita. Allí hemos tenido un gran impacto. Ya la solicitud no es de hacer un evento al mes, sino es hacer 12 eventos por centro de salud. Aquí tenemos 12 centros de salud, entonces vemos que hay un gran impacto debido a que no es solamente ir al médico porque tengo una necesidad, sino a la vez para aprender, hacer la parte de prevención. Yo quisiera saber para qué sirven las vacunas. Bueno, las vacunas se van a servir para prevenir enfermedades. Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? Dándole comida a los niños. Hola. El hospital, en su proceso de mejoramiento continuo, ha acogido esta propuesta muy espontánea de este grupo de proporcionar la hora feliz en todos nuestros centros, lo cual ha garantizado pues, que este objetivo que teníamos trazado de por lo menos llevar una sonrisa a nuestros pacientes se esté cumpliendo. Hola, Nicole, ¿qué haces? Na. Na. ¿Tienes frito? Me parece espectacular porque motiva a los niños, ¿eh? Que los niños están tristes, sí, me parece chévere, me parece muy bien porque los alegran, ¿sí? Nos hacen sonreír. El trabajo que están haciendo los payasos es bueno, ya que los niños no, pues, en sus casas no tienen la forma de divertirse. En este momento pues ellos están divirtiendo, están aprendiendo sobre las cosas que ellos están preguntando, están haciendo. Y pues eso es se puede ver que Colombia sí puede surgir y puede aprender muchas cosas de ellos. La idea es hacer 1000 días divertidos
llevando recreación a adultos mayores, a jóvenes como ocupación del tiempo libre y a los niños más desfavorecidos de esta localidad. Entre ellos tenemos un gran número de jóvenes descolarizados. Pero espérate, es que mira, no sube. Para mí sí es gratificante, puesto que vamos a sectores donde nunca llega una recreación y pues a uno le agradecen muchísimo con sonrisas, un gracias, con abrazos. En los niños, muchos niños donde pues no tienen la oportunidad de que llegue alguien a divertirlos. Nada más grande y lindo pues que una risa, un aplauso, unas gracias. Ver la cara de felicidad pues de la gente que escucha pues porque sienten que no están solos. Esperamos que estos 1000 días no sea solamente de alegría, sino a la vez de sensibilizar y que poder brindarle a través de la recreación la mano a muchas personas que lo necesitan y poder colaborar. Es un trabajo fuerte, pero cuando uno quiere algo, para adelante.